Un día volvió. Un día volvió. Bienvenida, Delfina. Estamos con la columna de ambiente nuevamente aquí en el Encuentro Informativo. Exacto, volví. Bueno, volvió la columna de ambiente y con el Día Mundial del Ambiente. que fue No podía ser el... de otra manera. No podía ser de otra manera, tal cual. La efeméride más importante de la columna fue en el mes de junio. Eh, el día 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, desde el año 1972. Hace sí, mucho Hace tiempo. tiempo. Mucho, Hace 52 años que eh, la Organización de las Naciones Unidas dijo que es importante recordar al ambiente, tenerlo en cuenta, considerarlo, cuidarlo. Y entonces, bueno, en la columna de hoy quería hablar un poquito de esto, eh, principalmente porque estuve participando en distintas actividades de concientización ambiental en algunas escuelas secundarias, en la Feria Agroecológica también, que bueno, es un espacio del que se habla mucho en este canal, y eh, también bueno, en algunos medios de comunicación, también eh, bueno, eh, Radio Encuentro, ¿no? por supuesto. Y la idea de estas actividades que, que encaramos eh, durante la Semana del Ambiente eh, Tenían como objetivo principal romper un poco con el ideal de ambiente como algo reduccionista, ¿no? como algo simple, algo medio, medio simplista en realidad. Y era, eh, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de interactuar con, con la comunidad, eh, tuvimos la oportunidad de mostrar algunas imágenes, más que nada sobre percepción de la naturaleza y la cultura. Claro. Y a lo largo de, 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 de las imágenes y de la actividad podíamos ir entendiendo que en realidad la naturaleza y la cultura o el ser humano son cuestiones indivisibles, inseparables. ¿sí? Entonces, eh, lo que me parece muy importante de recordar y de entender eh, en, en una fecha como, como es el Día Mundial del Ambiente, es eh, entender que nosotros como, como individuos, como seres humanos, formamos parte del ambiente, somos parte de eso, y que si, si cuidamos, si nos cuidamos a nosotros, si cuidamos a nuestra comunidad, también estamos cuidando el ambiente. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que tuvimos muy buena respuesta por parte de, de la comunidad, había mucho interés en, en la feria agroecológica, se acercaron muchas personas a participar. Y, también entender que si como seres humanos formamos parte del ambiente, también tenemos que entender que cuidar al ambiente implica necesariamente... Una puja de poderes, una batalla cultural, es ¿sí? algo que yo siempre digo en las columnas y todo el tiempo estoy eh, repitiendo: que es que el ambiente también es político sí. y todas las decisiones que se toman sobre ese ambiente también forman par parte de, de decisiones y de una puja de poderes, ¿no? que es importante recordar. Justamente porque, eh, como dije al principio de la columna, hace 52 años que venimos diciendo que es importante cuidar el ambiente. Entonces. Ya es hora de que empecemos a pensar el ambiente como que es algo que va un poco más allá de cierro la canilla o uso menos el auto, que eso está muy bien también, las acciones individuales hacen también al cuidado de, del ambiente en general, pero 52 años después ya podemos ver con los hechos que no es suficiente, que lo que necesitamos es cuestionar el sistema entero y entender que... Cuidar el ambiente va en contra de muchas cuestiones que nos intentan imponer desde, básicamente desde el sistema capitalista. Sí. ¿no? Mm. Eh, bueno, por otro lado, también eh, quería mencionar que el 8 de junio, ¿sí? unos días después del Día del Ambiente, es el, fue el Día Mundial de los Océanos. Mm. Y bueno, y nosotros como vietmenses, como maragatos, la verdad es que estamos recontra vinculados a los océanos ¿no? constantemente. Eh, y por eso estuve hablando con Natalia Federico. Ella es eh, bióloga de la Universidad de La Plata, es docente y también es becaria doctoral del CONICET. Y su tema de trabajo es, eh, es investigar los metales pesados que existen en eh, los lobos marinos de un pelo en el área natural protegida eh, Punta Bermeja. Así que, bueno, Natalia me estuvo contando un poco la importancia del cuidado de los océanos y también eh, un poco sobre su investigación y su tema de tesis doctoral. El 8 de junio se celebra a nivel mundial el Día de los Océanos. Eh, los océanos son importantes porque ahí es donde se originó la vida hace millones de años. Alberga una gran diversidad de especies. Y también son una fuente de alimento y de recurso para los seres humanos. Nosotros los habitantes de la comarca Viedma-Patagones somos privilegiados porque tenemos las costas marinas muy cerca de nuestros hogares. Eso nos permite poder disfrutarlo y valorarlo de una manera más cercana. En nuestras costas habitan numerosas especies, entre ellos mamíferos marinos como delfines, franciscanas, lobos marinos, y también visitan en invierno eh, las ballenas francas australes eh, que recorren la zona. En las últimas semanas pudimos disfrutar de la presencia de las orcas, que también son mamíferos marinos, son delfines, eh, que recorrieron eh, las costas y se alimentaron de lobos marinos. Creo que es hermoso poder disfrutarlas eh, en libertad y en su hábitat natural. Por eso es importante tomar conciencia de nuestras acciones con respecto a la basura, al consumo excesivo, ya sea material como energético, eh, y poder informarse y actualizarse sobre las problemáticas ambientales. También participar, ya sean grupos vecinales, organiz organizaciones no gubernamentales, apoyando o llevando propuestas propias que mejoren eh, la calidad de nuestro ambiente y así poder mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, ahí escuchábamos un poco las palabras de Natalia Federico y podíamos ver unas imágenes de su trabajo. Quería recordar que hoy es el día del biólogo y de la bióloga, así que bueno, también desde este espacio decirles un feliz día también por la tarea que hacen, eh, también muchas veces, la gran mayoría de las veces vinculada al, al cuidado del medio ambiente. Y eh, bueno, agradecerle a Natalia y también... Eh... Por, por todas sus, sus explicaciones y por mencionar también eh, las orcas, ¿no? que, que estos últimos visitando. días... Sí, estuvieron como, fueron muy, muy renombradas, está todo el árbol genealógico de la familia que viene, así que está buenísimo, siempre la verdad es que es una alegría inmensa cuando, cuando las recibimos y cuando andan por acá, y los invitamos, las invitamos a que visiten el Área Natural Protegida Punta Bermeja, y eh, a ver si tienen suerte y pueden Hay ver mucha orcas. gente que ha ido muchas veces y nunca ha tenido suerte. Ay, bueno. Pero me parece que esta última vez fue la de Gracia. Ay, bueno. Así que es cuestión de instalarse, ¿no? Hay que instalarse en la lobería. Así, sí. es, así es. Bueno, esto fue un poco la, la columna de hoy. Ahora sí, nos vemos en 15 días el próximo jueves. Bueno, muchísimas gracias, Delfi. Gracias, nos vemos. De esta manera nos vamos a compartir un corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. thank